Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es viernes y meditamos los misterios dolorosos. Vamos a ofrecer este rosario, como lo hemos estado haciendo durante toda la semana, por el eterno descanso de mi Osotis y por el fortalecimiento y la paz de su esposo y de sus hijos. El rosario lo vamos a hacer comunitariamente. Yo voy a tener el primer misterio, segundo misterio, tercer misterio, cuarto misterio y quinto misterio. Primer misterio doloroso, la agonía de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres madre de gracia, madre de piedad y madre de misericordia. La muerte ampáranos, gran Señora. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, madre del buen consejo. Segundo misterio doloroso, la flagelación.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de Gracia, Madre de Piedad y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, salud de los enfermos, ruega por nosotros. Del alma de Diosot y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Tercer misterio doloroso, corona a Jesús con espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de Gracia, Madre de Piedad y Madre de Misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, el alma de mi Usote y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Cuarto misterio doloroso, Jesús carga con su cruz hacia el monte Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, tú eres madre de gracia, madre de piedad y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señora. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. María, Reina y Señora del Santo Rosario, ruega por nosotros. El alma de mi Osoto y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de Gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina y Señora del Santo Rosario, que el alma de mi Osotis y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. A las personas que van llegando, pueden ir un poquito más para adelante porque todos los bancos de adelante están bastante vacíos. Gracias. Sí, Elga, déjalas ahí, tú te mueves. Está bien ahí.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendita sea tu pureza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor de la vida, de la esperanza y de la fe esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa bondad, Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios de nuestros padres, tú concediste a San Joaquín y Santa Ana la gracia que de ellos naciera María, la madre de tu Hijo encarnado. Otórganos por sus ruegos alcanzar la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Hagamos el elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres según sus generaciones. Ellos fueron hombres de bien, cuyos méritos no han quedado en el olvido. En sus descendientes se conserva una rica herencia, su posteridad. Sus descendientes han sido fieles a la alianza y, gracias a ellos, también sus hijos. Su descendencia permanece por siempre y su gloria no se borrará. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre vive por generaciones. Los pueblos hablarán de su sabiduría y la asamblea proclamará su alabanza.
Palabra de Dios. El Señor Dios les dará el trono de David, su padre. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Porque el Señor Dios le dará el trono de David a su padre. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque lo deseo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. El Señor Dios le dará el trono de David, tu padre. Mis hermanos, ahora les invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aguardaban el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba en ellos. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra. Que es bálsamo de amor. Gracias por tu palabra. Que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra. Que es bálsamo de amor. Hoy, pues, estamos celebrando el Día de los Abuelos. Hoy está la fiesta de Santos Joaquín y Ana, padres de la bienaventurada Virgen María. ¿Cuántos hay abuelos hay aquí? ¡Wow! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Esta tradición de los padres de Joaquín y Ana nos vienen a nosotros a través de la tradición de la Iglesia. Nuestros hermanos cristianos no católicos no aceptan, esta es una de las diferencias grandes que tenemos. Para ello, la sola fuente de revelación es la Biblia. Para nosotros también, o sea, nosotros no es que diferimos de ellos en eso, pero nosotros decimos que esa revelación se manifiesta de una manera, digamos, ordinaria, en la Sagrada Escritura, pero que también hay otra fuente que es la tradición. Pero no la tradición que quizás van a, la tradición de comer en un lugar o la tradición de ponerme tal rospa o algo así, sino la tradición que conlleva en sí la sabiduría de un pueblo, de una nación, de un grupo de personas. Y es que es en esa línea donde nosotros encontramos muchas de nuestra vivencia cristiana católica. Llega a nosotros porque personas guardaron una memoria, un recuerdo, una verdad. Por ejemplo, cuando usted va a Caná, hay una iglesia, ¿verdad?, que es donde
más o menos. Ahí se encontraron unas ruinas. Pero ¿cómo llegamos a decir que allí estuvo la casa donde se llevó a cabo el milagro del agua convertida en vino en una boda? Porque cuando llegan los bizantinos, que empiezan, o sea, la Tierra Santa, llegan los grupos, empiezan los cruzados, los bizantinos, entonces, ya había un grupo de personas allí que decía que ellos tenían pruebas de que en esa casa había estado Jesucristo. Entonces ellos cuidaron el lugar porque allí estuvo Jesucristo. Entonces cuando yo llegué me lo dijeron a mí. Cuando alguien vino yo se lo dije a esa persona. Y eso constituye la tradición. Y una tradición, por ejemplo, una que es muy, muy clara y se ha corroborado con todos los avances que han venido a través de los tiempos, especialmente en el siglo pasado y este siglo, que se decía que la colina vaticana, que ya uno no la ve porque se ha desgastado tanto la tierra y demás, pero Roma está rodeada por 7 colinas. Una de esas colinas es la colina vaticana, donde entierran, según la tradición, a Pedro. Pedro lo sacrifican, muy posible, en el Circo Máximo, no en el Coliseo. Saben los historiadores y dicen seguro que en el Coliseo nunca mataron a nadie. Era más bien como un circo, pero había otro lugar que se llamaba el Circo Máximo, que ahí sí se llevaban a cabo esas crucifixiones en masa, el sacrificio de los cristianos con los animales y demás. Ahí lo sacrifican. Y entonces vinieron sus discípulos y lo enterraron en un cementerio que había en la colina vaticana. Y la tradición siempre decía, en ese cementerio, en la colina vaticana, están los restos de Pedro. Y todo el mundo siguió diciendo eso y allí iban grupos. Y entonces venía este grupo y decía, mira, allí está. Cuando el emperador Constantino se convierte, más que nada su madre, que era Santa Elena, pero él después viene, él manda a construir, como esa es la tradición, y todo el mundo dice que allí está, él hace una basílica encima de esa colina, sabiendo que ahí había un cementerio y que ahí estaban los restos de Pedro. Esa primera basílica se quemó y se hizo otra, que es esta. Entonces empezaron a decir que era un lugar y todo. Ya con el Papa Pío XII, eso se quedó ahí, todo el mundo decía, ahí está enterrado Pedro. El Papa Pío XII, como empezaron estas corrientes liberales y esta gente dice, mira, nosotros no tenemos que esconder nada. Si está ahí, bien, y si no está ahí, también. Lo dejamos así, que está una basílica en honor a Pedro. Y se hizo una investigación. Después de esa investigación, el Papa Pablo VI, muy reciente, llegó a cabo con todos los carbones y todas estas cosas de la NASA. Y habían unos jeroglíficos en ese, eran tumbas, que eran más bien como catacumbas. Y se encontraron unas pruebas bajo unos jeroglíficos que ahí están los restos de Pedro. Pero ¿cómo llegamos allí? No por la Biblia, sino por la tradición. Pues hay una tradición desde el siglo II después de Cristo que le pone nombre a los padres de María, Joaquín y Ana. Y la tradición cristiana la absorbe, la hace suya. Y desde entonces nosotros decimos que los padres de María y de son Joaquín y Ana. Y ha sido una gran veneración y un objeto de culto en toda la iglesia del oriente y del occidente. Es decir, los ortodoxos griegos y nosotros tenemos, ellos inclusive tienen mucha más devoción a Joaquín y Ana. Entonces hoy, pues nosotros le echamos una mirada a esta institución, o como usted quiera llamarle, que son los abuelos. Y a mí esto, para mí es un día muy bonito, porque ustedes saben que yo lo prometí, la gente se rió cuando yo lo dije, no me creyeron, que viendo que aquí siempre asiste una parroquia bastante personas mayores, porque aquí, fíjense que aquí bodas casi no hay, como no es una iglesia de esa de rimbombancia, la gente aquí no se casa. Y la gente va para la catedral y va para Estela Mar y va para San Juan Evangelista. Por eso aquí boda es de Pascua a San Juan.
¿entiendes? O personas que están convalidando su matrimonio, que vivían. Pero fíjense que aquí no hay bodas. Esto nunca, no ha cambiado mucho porque la gente que se mudó para Country Club ya eran personas casadas, venían del interior hacia San Juan, pero ya estaban casados. Entonces compraron sus terrenitos, estas casas eran muy bien hechas, fíjense que aquí María, porque eran de concreto armado, muy sencilla, pero muy bien hecha. Y entonces, pues, ya estaban casadas. Fíjense que aquí lo que hay es muchos niños, porque son los nietos que los traen al catecismo. Y aquí están muchos niños y personas ya mayores, de tercera edad. Ya últimamente ha venido bastante matrimonio, pero matrimonio ya. Aquí, entonces, de vez en cuando yo caso a alguna persona, pero no es lo más normal. Y es una parroquia que yo vi que siempre había gente, que esta parroquia la hicieron personas mayores, personas de la tercera edad, muchas de ellas, don Benny con todo su grupo, ¿no? Y yo les dije a ellos en un momento dado que cuando yo pudiera y yo tuviera los medios, yo les iba a hacer un monumento a los abuelos. Y está ahí. De hecho, que me pusieron ahora el toro loco ese, me lo pusieron frente a los pobres abuelos, así que los abuelos tendrán que resistir al toro loco por lo que estos dos o tres días. Pero, y ahí fuera, y dice la leyenda frente a ellos, dice, en reconocimiento a todos los abuelos y abuelas que han hecho posible nuestro recorrido por la vida. Es muy lamentable que en el mundo de hoy, en esta locura colectiva en la que nosotros estamos viviendo, la persona mayor prácticamente está totalmente echada a un lado. Por eso estamos cometiendo estos grandes errores, porque nosotros desde hace unos años para acá no es que estemos enamorados, nosotros estamos obsesionados con la juventud. Y la juventud es unos años. La juventud lo que sirve para uno más o menos tener esa locura de veraneo, de la primavera, la cosa que uno tiene. Pero usted tiene que madurar. Y nosotros en la sociedad occidental, no es así en el Medio Oriente, mucho menos en el Oriente. Yo nunca se me olvida, en un viaje que yo di hace varios años, me habían como, ya no tanto, pero antiguamente, y también recientemente las muchachas de American, antes de que American, porque American ha perdido mucho pues cuando hizo el merge con US Air, y América no es como antes, pero era un poquito diferente. Y muchas veces, pues, me decía, padre, tenemos, vamos a pasarlo para business. Me pasaban para business. Entonces, voy ahí para allá. Y entonces, voy al lado de este señor, un hombre encantador. Venía yo para San Juan. Un hombre elegantísimo, pero muy culto, muy agradable. Entonces, empezamos a hablar, a intercambiar ideas. Entonces, en un momento dado, él me dice que cuál es mi país favorito. Y yo me acuerdo que le dije, yo no tengo un país favorito porque a mí todos me gustan. Entonces le dije, and what's yours? Me dice, China. Digo, ¿la China? Dice, yes. Dice, y fuera de coma, que me dice, porque en la China yo he encontrado una sabiduría, wisdom, que no encuentro en el occidente. Entonces me dice, entonces yo, él me ve que yo estoy un poco así como cantifla, ¿no? Que sí, que no, que date, que pego. Y me dice, I will explain myself. Me voy a explicar. Dice, mire, en la China las familias tienen un librito y en ese librito están los calendarios del año porque ellos se pelean el abuelo o la abuela porque tener el abuelo o la abuela es un privilegio. Entonces ellos tienen un calendario para ver a quién le toca abuelo este mes. Porque tener abuelo con nosotros este mes, eso es un privilegio, porque abuelo nos hace cuentos, y abuelo nos narra, y abuelo nos explica, y el abuelo es la fuente de la sabiduría. Eso es lo que el occidente se pide. O sea, nosotros es hasta quítate las arrugas, la cuestión, el afeite, la crema de aguacate con pera para ver si se te quitan las patas de dinosaurio, porque algunos no tienen patas de gallina, ¿entiendes? Y es una cosa, entonces sube lo que se te baja y dale que te pego, y la cuestión, y las viejas estas ridículas que se ponen, entonces las que salen con la nieta y se visten como las nietas
para que diga, pero esa es su abuela y se parece a su hermana. Unas viejas locas, porque están locas, son viejas y están locas. Entonces, ustedes se ríen, pero eso es lo que hay. Ustedes antiguamente, fíjense que nosotros teníamos nombres, don y doña. Recibir eso era un PhD, el PhD de la Universidad de la Vida. Cuando usted le decía, don, usted ya era un caballero. Ay, no me diga don, que me hace viejo, pero si estás viejo, hijo. Ustedes se ríen, ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una sociedad céfala, no tiene recuerdo, no tiene memoria. No hay nadie que cuente cuentos. Porque el niño venía y decía, abuelo, cuéntame un cuento. Aquí hubo una gran revista musical que fue nuestra, hasta ahora, Son Joshua y Bajo mi cielo tropical. Y ahí está la abuelita, ahí está. Y esa obra comienza cuando ellos están con la abuela y le dice, abuela, cuéntanos un cuento. Y dice, hoy no les voy a contar un cuento, hoy les voy a contar la historia de mi tierra. Y es una preciosa obra, Bajo mi cielo tropical. Pero nosotros hemos roto la cadena que nos unía al anciano, con el joven, con el niño, y cada uno complementaba al otro y cada uno aprendía del otro. Pero alguien vino y rompió la cadena, y por eso aquí hay un eslabón perdido. ¿Y saben cómo se llama el eslabón perdido? La tercera edad. ¿Dónde están? En casas, en lugares, en nursing homes, porque molestan. ¿Pero de cuándo acá un viejo molesta? Si fueron parte de nuestra familia toda la vida. Los abuelos morían en la casa de sus hijos. Y todos han tenido Alzheimer, han tenido problemas de incontinencia, pero era así. Yo lo tengo por ahí. En Miami hay una casa que es la casa, es una familia, se llama la familia Puig. Son los que inventan la guayabera. Ahora están en la cuarta generación porque es bisabuelo, abuelo, papá y los nietos. Lugar ahí, los presidentes vienen de América Latina porque es la guayabera clásica, ¿no? Precioso, ahí hay artistas y presidentes y todo. Yo tengo dos guayaberas de ahí que me las regaló mi hermana, te las hacen, la tela, todo, ¿no? Y la vez que fui, que mi hermana me quería regalar una guayabera blanca, por supuesto, yo veo estos cartoncitos y me dice la dependiente, lléveselo, que ese es del señor Puig. Entonces, es una historia de un padre con el hijo. A mí se me salen las lágrimas, porque dice, hoy me peleas porque la comida se me cae. ¿Y cuántas veces no te limpié cuando la comida se te cae? Hoy me criticas porque no camino rápido. ¿Cuántas veces yo te enseñé a caminar? Es tan lindo, porque esa es la vida. Ahora te toca a ti conmigo cuando me tocó a mí contigo. Pero lo he dicho aquí mucho, no hay memoria histórica. Y la ausencia de memoria histórica del occidente nos está trayendo a nosotros graves problemas. Porque nosotros nos hemos dado cuenta que nosotros no estamos descubriendo nada. Lo que nosotros estamos haciendo ya se descubrió. Y alguien nos tiene que decir, pero eso se hacía de otra manera, pero ya se hacía. Pero nosotros creemos que todo es nuevo, que todo lo estamos descubriendo, que nosotros no tenemos necesidad, y eso se llama folía. Eso es una locura. Cuando usted rompe con el pasado, porque usted cree que lo presente y lo futuro es lo único, y usted no se da cuenta que usted es por todo un pasado que ha hecho que usted sea, y usted ya ha llegado a donde usted ha llegado, y usted sea quien usted es. Y eso es una lástima. Y yo tengo, por eso usted me ve a mí con los muchachos, con las obras, porque estos muchachos son buenísimos, pero no hay nadie que le diga, espérate papito, que antes que tú llegaras ya nosotros estábamos aquí. Y le decía uno al otro, padre, ¿cómo usted sabe? Digo, porque cuando tú ibas ya yo venía tres veces de regreso. Porque ellos se creen que porque ellos tienen, no, ellos saben computadoras, pero si le quitas la computadora, no saben ni leer ni
ni contar. Porque a nosotros nos enseñaron a contar sin los dedos. Había que, mira, memorizarlo. No se podía usar nada, ni los dedos. Era 4, 4 y 4, 8. 8 y 4, 12. Eran las tablas de multiplicar de memoria. Ahora están. Le quitas eso y se paraliza el occidente. Aquí se va la electricidad y miren cómo estábamos. Y nosotros, los de la tercera edad, que ahora nos dice la tercera edad porque tienen que sofisticarlo y hay que ser políticamente correctos, son los viejos. Pero la gente no tiene que tener ningún complejo de viejo, porque los coñacs y los vinos viejos son los mejores y los más caros. Así que a mí me dicen viejo, digo, ay, estoy en la categoría de tremendo coñac y de los vinos buenos. Allá tú que eres un vinito nuevo de eso, de apéame uno. A ti como eres joven y nuevo, a ti te ponen en especial en Costco. A mí me llevan a las bodegas de Madrid y de España, donde yo soy buido. Imagínate tú, yo valgo 2,000 y 3,000 pesos una botella. Y a ti te ponen hasta de muestra en Costco para que te compres la botella. Porque, y me da mucha pena cuando yo estoy con estos jóvenes, porque ellos pobrecitos no saben nada. No saben nada. Ellos creen que ellos han inventado el mundo. No, si es que estaba todo el mundo aquí antes que yo llegara. Pero la culpa la tenemos nosotros. Porque le dijimos que ser joven es lo más maravilloso de la vida. También, también. Pero ser una persona mayor, madura, es una maravilla. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros tenemos la historia y nosotros podemos contar esa historia. Ellos no tienen nada. Son páginas en blanco o a medio escribir, con muchos borrones y pocas páginas con buena acentuación y ortografía. Nosotros tenemos libros escritos que lo hemos escrito con sonrisas y lágrimas, con grandes aciertos y desaciertos, con triunfos y fracasos, pero esa vida nuestra es la que habla, es la que ha hecho países, es la que nos ha traído hasta aquí. Aquella señora que planchaba con una plancha de hierro, pero que mandó 5 hijos a la Universidad de Puerto Rico. No habrá nunca ido a un gimnasio, nunca se habrá hecho las uñas y los pies, porque a lo mejor hasta ni se afeitaba las piernas, pero sacó 5 hijos para la calle, profesionales, respetuosos, con moral y con principio. Hoy mujeres muy lindas, pero fatuas, tontas, locas. Mujeres todas estiradas, que a veces uno no sabe si son la misma persona. A mí el otro me pasó, metí la pata y yo le dije, una señora se parece, padre, ¿usted no se acuerda de mí? No, yo no me acuerdo usted. Entonces, dice, ¿usted no se acuerda, padre? Si yo ven. Entonces, ella empieza y dice, mire, entonces me dice, yo soy fulana de tal. Digo, ¿qué te pasó? O sea, es que se me salió. Digo, no, porque ya no sé por qué. Que, entonces, ella se da cuenta, se metió no sé cosa. Dios mío, se parece, tiene una boca como de pescado. Una cosa así, Dios, ¿qué le? Me la cambiaron. Pero porque no queremos ser quienes somos, y eso es fatal cuando usted no quiere ser quien usted es, cuando usted no acepta la edad que usted tiene, la cantidad de gente que se cambia la edad. A mí eso me asusta, porque you are not happy with yourself. Y si usted no está contento con quien usted es, ¿qué es lo que usted le va a dar a los demás? Porque usted da lo que usted tiene. Y si usted no está contento con lo que usted es, ¿cómo usted va a dar contentura a los demás? Hoy es un día bonito, porque si no existieran Joaquín y Ana, no existiría la Virgen María. Y si no hubiera existido la Virgen María, no hubiera existido Cristo. Se llama genealogía. Y qué lindo que sea, mi abuelo era fulano de tal, y mi bisabuelo, y yo vengo de la familia, y en Puerto Rico, yo soy de los Hernández de Cataño, y yo soy de los García de Aguadilla, si nosotros éramos así. Ahora resulta que nos avergonzamos de nuestros padres, porque mi mamá a lo mejor nunca fue a la universidad,
pero mi mamá te mandó a la universidad y se cercioró de que tú no te quedaras con un bachillerato, te empujó a la maestría y te hizo doctor. Y porque ella no aprendió y no llegó hasta cuarto año, es que tú hoy tienes un doctorado. No te olvides con las glorias de las memorias. Y hoy pues recordamos a toda esta gente, recordamos a Joaquín y Ana, y le damos gracias a Joaquín y a Ana, y le damos gracias a todos nuestros abuelos que son responsables de que nosotros estemos aquí hoy. Para ellos, nuestro agradecimiento, nuestra oración y nuestro aplauso. Para levantar, elevar nuestras oraciones al Señor. Pidamos humildemente a Dios que haga resplandecer su amor y su poder sobre nosotros y que atienda las oraciones que la Iglesia hoy quiere presentarle en la fiesta de los santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María. Por tanto, digamos, te rogamos, óyenos. Por el Papa, por los obispos y por toda la Iglesia del nuevo milenio, para que seamos signos de unidad para el pueblo de Dios y con nuestra vida estimulemos la fe de los creyentes, oremos al Señor. Por todos los cristianos, para que aprendamos a contemplar los misterios de nuestra fe y a dar gracias a Dios por todos los que supieron contribuir a la realización de su plan de salvación, oremos al Señor. Por los abuelos, para que encuentren en sus hijos y nietos la acogida y el cariño que ellos han prodigado a lo largo de toda su vida, oremos al Señor. Por los ancianos y enfermos, por los que sufren o están tristes, para que la intercesión de los padres de la Virgen María les alcance de Dios consuelo, alivio y esperanza, oremos al Señor. Por la paz del mundo, para que desaparezcan las ambiciones, se acaben las enemistades y brote en el corazón de todos los hombres el amor, oremos al Señor. Por nosotros y nuestras familias, para que esta Eucaristía nos purifique y nos acerque más al Dios de la vida y nos identifique con Jesucristo, su Hijo, oremos al Señor. Por la salud de Carmen Rosado de Miró, Cristian Aquino, Idalis Díaz Paz, Susy Rivera, Richard Cardona, Eva Hernández, María del Rosario Hernández y Lalo Ortiz, roguemos al Señor. Y por el eterno descanso de Biosotti Rivera López, Amado Hernández, Carmen Vilanova, Juan Hernández, Carmen María Rivera Pérez, Lidia Orozco Lebrón, María Isabel Muñoz, Don Juan Gómez y Leonardo López, roguemos al Señor. Oh Dios, escucha las oraciones que te presentamos en la fiesta de los padres de nuestra Madre, la Virgen María, y por su intercesión, danos lo que tú sabes que necesitamos para vivir cada día más unidos a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También le pedimos al Señor por nuestra feria, que acaba de comenzar hace un momento, por estos 3 días, para que sean días de sano esparcimiento y sobre todo celebrando lo que es la familia, ese gran regalo de Dios. Y ahora le pedimos al Señor que bendiga esta ofrenda de los viernes tan importante, que es la que nos ayuda a sufragar el gasto del guardio, el guardia que cuida nuestros predios durante la tarde, noche y la madrugada. El Señor les pague su generosidad. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos participar de la bendición prometida a Abraham y a su descendencia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ahora, Señor, recuerda a tus hijos, a Miosotis, a Amado, a Carmen, a Juana, a Carmen María, a Lidia, Marisabel, a don Juan y a Leonardo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. También te pedimos por el cardenal Jaime Ortega Lamino. Concédele que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María,
la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Joaquín, Ana, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, les pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si yo hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Thank you.
en la hora de mi muerte. Oremos. Dios y Padre, tú has querido que tu Hijo unigénito se hiciera hombre en la tierra para que por este admirable misterio los hombres renacieran de ti. Te pedimos que seamos santificados con el Espíritu de adopción, quienes fuimos alimentados con el pan de los hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor. Protégelos, porque ellos son débiles. Tus sacerdotes, cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos. Confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la Inmaculada Hostia, que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Solamente recordarles que mañana la feria es de 1 a 10. Hoy comenzó a las 5, mañana es de 1 a 10. Y traigan su familia, es una feria muy bonita y sobre todo para celebrar el don de la familia. Pocos lugares usted puede traer a sus hijos y estar en un ambiente sano. Aquí no hay bebidas alcohólicas y eso pues quita ya mucha tensión de los ambientes, que ahora no son fiestas patronales, ahora son fiestas de pueblo. Cada día nos vamos volviendo más ateos, pero así es la vida, ¿no? Ya no es la fiesta de San Sebastián, ahora es Sanse. Y vamos descristianizando. O sea, tienen que tener discernimiento. A nosotros nos están descristianizando. Nos están dejando, como dicen por ahí, sin plumas y cacar, poquito a poco,
porque las fiestas son patronales. ¿Qué fiesta, pueblo? Usted está celebrando un patrón, sino que ¿por qué escogieron ese día? Es como la Navidad. Está Santa Claus, está el venado. ¿Dónde está Cristo? Porque sin Cristo no hay Navidad. Es la fiesta, es el cumpleaños de alguien. Entonces usted puede poner cualquier cosa, pero no puede poner un nacimiento. Esto es en Europa. Esto es una descristianización, pero brutal. Pero hecha con una sutileza que es diabólica. Porque ese maldito ser lo hace, pero entonces ahora es, no, ya no, ahora son fiestas de pueblo, porque no se puede ofender. Bueno, pues que cambien el día, porque ese día que usted está haciendo la fiesta de pueblo, lo está haciendo porque ese día se celebra en la memoria de un santo católico. Así que entonces pon otro día, entonces ese día usted la puede hacer el día del tótem o el día de la guaybaná. Pero no, usted no puede estar, porque no, vamos a ser bien españoles, usted no puede estar chuleando a la iglesia, porque usted está utilizando fiestas católicas para tener el jolgorio, pero no reconocer el santo. No, así no es. El santo viene con la fiesta y la fiesta viene con el santo. Pero ¿qué pasa? Que todo el mundo guarda silencio. Y un día nos vamos a despertar y nos van a prohibir entrar por esa puerta. Acuérdense que se los digo. Mucho cuidado. Y hoy pues, tenemos una fiesta y tenemos que reconocer, ¿no? Y entonces se hacen estos espacios. El día de la familia, como Dios la creó. Como Dios la creó. Si usted quiere ahora tomar otras, pero nosotros somos cristianos. Y para mí la familia es un hombre y una mujer con sus nenes, no adoptados, a no ser que una familia que no pueda y adopta, pero sí puede, con sus hijitos, y no la parejita, con los que Dios le mande y usted planifique. Porque eso es otra cosa. Un día vino alguien por ahí y dijo que lo perfecto era tener una parejita. ¿Quién le dijo a usted eso? Eso no es tan perfecto, porque si uno de ellos por alguna razón muere, el otro pobre infeliz que se quede le van a hacer la vida cuadrito. Porque van a estar arriba de él. Igual que tener un solo hijo no es recomendable. La gente que es hijo único te lo dice, ¿por qué me hicieron esto? Porque ¿dónde está mi hermanito? Porque ahora mismo, ¿a quién yo tengo? Mi hermana. Y nos estamos consolando. Yo no me puedo imaginar yo, habiendo perdido a mi mamá, que yo ahora en el verano. Es que esto está tan bien hecho. ¿Por qué lo queremos cambiar? Porque hay alguien que no soporta la perfección de Dios. No, hay alguien que no la soporta. Y usted sabe quién es. Y yo no voy. Es el nombre que usted no menciona, como dicen en Harry Potter. The name you don't mention. Así que, lo otro que sé que no son curiosos, pero yo solo le voy a decir: el señor que venía al lado mío, ¿se acuerdan que le dije? ¿Saben quién era? El presidente de American Airlines. El presidente. Yo este señor. Y cuando llegamos, que abren la puerta y estábamos en el primer asiento, es muy correcto, me dice, pase, y digo, gracias. Y cuando salimos, estaba todo el aeropuerto, todo el mundo está esperando. Digo, Dios mío, yo estaba al lado del presidente. Ahí usted ve, la gente grande es sencilla. Ninguna afectación. Y entonces, él con toda esa gente esperando, me dice, él viene y dice, please, me dice, it was very nice to meet your father. Esa gente que es, y lo demás, los viejos nuestros valían y siguen valiendo, siguen valiendo. Así que a todos los abuelos, muchas felicidades. Yo sé que todos ustedes están haciéndose la misma pregunta. Todavía no tenemos ninguna información. Yo les haré seguir. Yo creo, estuve hablando con Servicios Funerarios Católicos, que va a ser el martes. Porque estamos hablando de que lo entreguen el domingo. Si lo entreguen el domingo, el lunes más o menos, porque no se sabe cómo ha quedado. Miosotti regaló de su cuerpo partes para impactar más de 42 personas. Así que después de muerte sigue impactando personas. Entonces, claro, hay que ver. Entonces, cuando suceda esto, quiero decirles a todos que va a haber, por ejemplo, si entregan,
Vamos a suponer que es de 1 a 5. La familia no quiere una cosa muy larga por los niños. Entonces, la primera hora, lo digo desde ahora para que nadie después diga, si es de 1 a 5, de 1 a 2 es privado para la familia. No, es para ellos, para que ellos hablen, lloren, todo. A las 2 se cierra la caja y entonces hay el velatorio hasta la misa. No queremos, porque ya está Bonivisión, estamos de acuerdo a la familia conmigo y yo con la familia, que esto no es un show. Hay que respetar y enterrar a esta niña con la dignidad que los cristianos entierran. Entonces yo no quiero, porque entonces ya se ha decidido que hay una parte privada, porque esta cosa, entonces todo el mundo puede pasar y se va a tener cerrada la caja con una fotografía de ella, con Ernie y con toda su familia. Esa es la miosotis que nosotros vimos el último día aquí, más nada. Hay gente que viene con mucha morbosidad y eso no lo queremos por la familia y por los niños. Hay que ocuparse de esos niños. Pero hasta ahora estamos todos, hay mucha, hoy esta mañana Rubén tuvo al director del morgue y todo, pero hay mucha gente que espera, así que también hay que esperar. Así que la Virgen de Rosario de Fátima y la hora y la estola sacerdotal se le entregan hoy a Mario Cabrera, a mi querido Mario.